¿Qué tal? Bienvenidos amigos cibernautas y por supuesto fanáticos de los Tuzos de Pachuca. Esto es Tu Soccer, una versión cortita para el Facebook. Hay mucha información en muy poquitos minutos, así que no se muevan y quédense con nosotros. Arrancaremos con el reporte semanal. De esta manera se prepara Pachuca para, en la jornada 4, visitar a los Diablos Rojos del Toluca. Pachuca continúa con paso perfecto en el Apertura 2016. 3 triunfos en 3 partidos, además de la victoria en la Liga de Campeones de CONCACAF. Pero quieren más. Y ahora la siguiente prueba se llama Toluca. Por eso te contamos cómo se preparó el equipo de México para este compromiso. El lunes, el plantel completo entrenó en la Universidad del Fútbol, enfocándose en la parte regenerativa y en el dibujo táctico que utilizarían contra el Olimpia en la presentación de la Liga de Campeones de CONCACAF. Tras la práctica, Francisco Venegas, quien debutó en la primera división en el duelo contra Necaxa, dio sus impresiones de este objetivo logrado en su carrera y lo que viene. Y muy muy feliz, es un sueño que cumplí, lo tenía muy clarito desde que salí de mi casa, hoy por fin lo cumplo y bueno, ya pasó, ahora quiero aprovechar los minutos que me da el profe y mantenerme acá arriba. Yo lo vi como una motivación de demostrar que quiero estar acá arriba sin importar esa regla y eso es algo que Pachuca lo maneja muy bien, ha dado mucha oportunidad a muchos jóvenes, a muchos de la cantera y muchos mexicanos, entonces nosotros tenemos que demostrarles que pueden confiar en nosotros y hacerlo de la mejor manera. El martes el equipo se concentró para el duelo ante el campeón de Honduras, en el regreso de los Tuzos a una competencia de carácter internacional. El partido concluyó con triunfo de los hidalguenses 1-0. Y al término del mismo, el director técnico Diego Alonso dio en conferencia de prensa sus impresiones. El equipo y el grupo está trabajando bien. Hoy creo que todavía mejoramos el rendimiento del que tuvimos en el partido anterior. Tuvimos mucho más control que en el partido pasado. Pero sabemos que esto es partido a partido, que cada fecha que juguemos o cada competencia que juguemos es una historia distinta y que nos tenemos que aplicar 100%, pero no esperar al día del domingo para concentrarnos para jugar con Toluca. Ya a partir del jueves estaremos pensando en trabajo táctico, en trabajo de movilidad, en ver cómo podemos preparar el partido de la mejor manera, porque ahí está, en el día a día está el secreto de este equipo, en preparar los partidos y en salir a tope del minuto uno hasta que termine. Ya para el miércoles nuevamente sesión regenerativa y de fortalecimiento. Y al finalizar la práctica, Raúl López habló sobre el siguiente rival, el Toluca, al que enfrentarán en un estadio alterno para los rojos. Sí, hay que adaptarnos a las condiciones, va a ser otro estadio, no lo conocemos. Esperemos que esté bien la cancha y adaptarnos lo más rápido posible para sacar los 3 puntos, que es está en nuestra mente eso, que buscar el partido y buscarlo ganar. Sí, viene hora de perder contra Jaguares, que es difícil jugar allá con el calor que hace, entonces van a buscar urgidos 3 puntos, entonces nosotros tenemos que a ganar, hay que salir a ganar, hay que salir ante sus necesidades y hay que salir con el balón, que a nosotros nos gusta mucho tener el balón. El jueves Pachuca entrenó a tope, trabajando espacios reducidos y la definición, además de que convivieron con varios aficionados al finalizar la sesión. Ahí habló Emanuel El Mani García sobre los Diablos y aprovechó para desear éxito a la selección olímpica. No, la verdad que bastante motivado, ¿no? El plantel se siente con buena confianza, con buena actitud. Es importantísimo empezar también con el pie derecho, ¿no? En CONCACAF, como tú lo dices, te digo, ahora trabajando, pensando en el partido del domingo. No, yo creo que el gran ambiente que hay dentro del plantel, ¿no? Esa hermandad que tenemos, ¿no? Los objetivos claros que tenemos como equipo y te digo, vamos paso a paso y ahora enfrentar el partido de Toluca. Y referente a los olímpicos, pues desearles todo el éxito del mundo, ¿no? Sabemos que van a hacer las cosas bastante bien y nos representen bien como el club. Por su parte, en conferencia de prensa, Steven Almeida hizo un ejercicio de autocrítica y espera que su nivel siga creciendo en beneficio del equipo. Es importante hacer bien las cosas porque es un gran equipo, es el actual campeón y creo que es uno de los grandes de México. Entonces todos tratamos de hacer bien las cosas y ganarnos un lugar. Trato de trabajar en la semana para poder dar una mejor actuación el domingo. Sé que no fue la mejor y nada, soy consciente de eso y nada, trabajar y espero poder mejorar el partido que viene y estoy seguro que lo voy a hacer. Finalmente, el viernes Pachuca cerró su preparación y quedaron listos para viajar a la capital del Estado de México y enfrentar en el Estadio Alberto Chivo Córdoba a los Diablos Rojos del Toluca, con la consigna de traer un triunfo y ser una jornada más el líder del campeonato.
Y de esta manera se prepara Pachuca para visitar en la jornada 4 a los Diablos Rojos del Toluca, en esta ocasión en el estadio Alberto Chivo Córdoba, porque el estadio Nemesio 10 está siendo remodelado. También le recuerdo que 12:45 del día será este encuentro, así que bueno, pues está pendiente de la jornada 4. Y bueno, pues un hombre emblemático para Pachuca, Manuel Vidrio, Manolo o el Mariscal, como quiera llamarlo, no perdió la oportunidad de traer a los chicos que trabajan con él en San Antonio, Texas, al simulador profesional 2016. Vamos a ver cómo vivieron la experiencia. Manuel Vidrio es leyenda para algunos. Para otros, el jugador que no quería llegar a Pachuca y que se enamoró de la ciudad, del equipo, de los Tuzos. El presente simulador profesional 2016 fue la oportunidad perfecta para que el Mariscal regresara a la Bella Airosa. Y con ello, los recuerdos de una época que firmó el inicio de lo que hoy es el Pachuca. Así es, yo creo que son parteaguas o límites, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que encontré un nivel, un gran equipo, encontré grandes compañeros, encontré buen nivel futbolístico. Entonces, todo eso hizo que junto de la mano con el Club Pachuca creciera y, por supuesto, me dio la oportunidad de ganar títulos, de jugar en Europa, de jugar un Mundial. En fin, de conseguir ciertas cosas que es historia, es pasado, me queda muy claro, yo no vivo del pasado. Me gusta recordar de vez en cuando porque es una gran satisfacción, vivo del presente, pero creo que me doy cuenta que tantos años en el Pachuca, tantos años en el fútbol profesional, valieron la pena. Bueno, la humildad era un principio clave, la sencillez con la que pues, todos debíamos de comportarnos, porque éramos un equipo, yo creo que, si no es que el más chico en ese momento, que menos expectativas generaba a la gente, a la mercadotecnia, pero la humildad, la sencillez, el compañerismo, la unión como familia, creo que fue base importante para que el Pachuca en ese momento consiguiera solidez y pues bueno, se consiguiera todo lo que hasta el momento se tiene. El mítico 99 del Pachuca sigue ligado al fútbol, no en México, pero con la filosofía blanquiazul ha logrado transmitir valores en Estados Unidos. Tomamos la decisión de emigrar a San Antonio, Texas, donde tengo una escuela, M. Vidrio Soccer Club. Ahora se presentó esta bonita oportunidad de traer a los chicos al simulador profesional y qué mejor posibilidad que traerlos a mi casa, a Pachuca. La gente en mi club está contentísima con que haya ese vínculo, esa hermandad con el Club Pachuca y bueno, estamos generando y provocando mucha credibilidad en San Antonio, Texas y considero que vamos por buen camino. Espero algún día ver a alguno de mis chicos, por qué no, en primera división en el Club Pachuca. Bueno, no es muy común que me guste estar platicando continuamente con mis niños y con los padres de mi historia deportiva, porque no creo que es lo mejor, sino que ellos poco a poco se van dando cuenta, van entendiendo lo que yo pude aportar al Club Pachuca, pues que algún título, disposición, actitud en todos los partidos, entrega, humildad, sencillez, hice muchos amigos. Entonces la gente de San Antonio, Texas y de todo Texas en general se está dando cuenta lo poco que logré en esta institución y bueno, lo están valorando, cada vez tenemos más niños y nuestra prioridad no es tener más niños, es enseñarles cada día mejor. Mira, ahora tenemos cerca de 18 equipos, estamos hablando de cerca de 160, 170 niños, pero te repito, para mí la cantidad no es lo importante, sino la forma como están llegando, los estamos tratando como familia. Yo percibo y siento que se están sintiendo de la misma forma. Lo académico es importante, tratamos de inculcarles esos valores de académicos y valores familiares, por eso hacemos convivios continuamente con nuestros niños, tan es así que hoy por hoy trajimos 18 niños al campamento aquí en Pachuca y 15 padres de estos niños nos están acompañando en el proyecto, en el evento. Entonces estamos permanentemente interactuando con los niños, con los padres, con la familia, para que precisamente sea el valor principal, la familia ligado siempre al deporte, lo académico. El proyecto no fue fácil. Manuel Vidrio y su familia luchan por un sueño de fútbol. Mientras tanto, la afición del Pachuca le recuerda lo mucho que aportó a la historia tusa. Vamos ahora con la interacción y la gente a través de @tuzos en Twitter. Interactuar con el equipo campeón del fútbol mexicano es muy fácil. Lo puedes hacer a través de la cuenta oficial de Twitter, @tuzos. Esta semana que hubo Liga de Campeones de CONCACAF, nos escribió Noelia Cruz, quien cita la cuenta de Mateus Goncalves y le pone: gracias por seguirme.
te quiero en mis tuzos por mucho tiempo. Mateus Goncalves, que fue el autor del gol del triunfo contra el Olimpia y que ya empieza a tener seguidores entre la afición hidalguense. En la misma sintonía, María Fernanda felicita a Mateus por su gran gol y entrega con los tuzos. Y es que el atacante brasileño llegó al punto de las lágrimas por la emoción de marcar su primer gol oficial con la playera del Pachuca. También es la semana del inicio de los Juegos Olímpicos y Ricardo Samaniego nos escribe: hay power en mi selección, mucha suerte en Río 2016 a los cracks Rodolfo Pizarro y Guti Calaviz. Y nos comparte una fotografía de este seguidor con ambos jugadores. Steven Almeida, canterano de los Tuzos, a través de su cuenta oficial de Twitter, le desea también suerte a sus compañeros y pone: éxito a mi selección y en especial a la banda Tuzos. Guti Calaviz, Rodolfo Pizarro, Irving Lozano, Víctor Guzmán y Eric Aguirre. Lo mejor en Río. Vane, @avd-vane, también le desea suerte a los Tuzos. Son los mejores para defender el oro. Hashtag, el único en mi corazón, los mejores, te juro que te amo. Y esta fotografía de los 5 jugadores con la playera del Pachuca, que buscarán la presea de oro en los Juegos Olímpicos. También nos escribió Bogart Hernández Chávez, quien respondió un tuit del director técnico Diego Alonso, y le pone: si el entrenador siente la camiseta, obvio los jugadores también. Gracias por ser Tuzo. Tania Romano respondió al mismo tweet del director técnico uruguayo y le pone: el mejor DT, que te quedes por mucho tiempo con Tuzos. Sin duda Diego Alonso se ha ganado la afición del Pachuca gracias a los resultados y al título que le entregó la temporada pasada. Y por último, Enrique Bermúdez, el famoso perro, un prestigiado periodista deportivo, escribe: no hay duda del gran trabajo que hace Tuzos. Se le van sus chavos dorados a Brasil y sigue funcionando. Eso se llama planeación. Manda tu tweet a la cuenta oficial @tuzos y utiliza el hashtag el único en mi corazón. Como siempre, por estar al pendiente de nosotros a través de @tuzos en Twitter o Club Pachuca Tuzos en Facebook. Le recuerdo que en Twitter encuentra el foro Tuzo y el foro Tuituzo lunes y viernes. Y además, bueno, pues siempre usando el hashtag el único en mi corazón o bien aquí en Club Pachuca Tuzos en Facebook. En ambas encontrará el minuto a minuto de cada partido, además lo que sucede con el día a día del campeón del fútbol mexicano. Hasta aquí llegó esta emisión de Tuzoca, la versión cortita para el Face. Cualquier comentario lo pueden hacer aquí abajo. Yo le recuerdo mi Twitter @ValleFabi. Hasta la próxima semana, porque seguramente habrá más de los Tuzos.